jóvenes soy el terraformador doctor Nock y esto es sobreviviendo en minecraft episodio 47 a que parezca que llevo la armadura puesta <laughs> pues no eh, qué tontería bueno vamos a ver qué hacemos hoy entre episodio no he hecho nada básicamente así que vamos a ver lo que hacemos hoy supongo que recordaréis que hace tiempo comenté que tenía la intención de unir eh, esta isla de aquí donde tengo la granja entre comillas de madera y la otra que hay después. ¿Vale? O sea, eh, unirla de manera que toda esta zona de los aldeanos quedara en medio. Bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Por lo menos a empezarlo. Porque esto no va a ser cosa de un ratito. Ni mucho menos. De hecho, seguro, seguro, segurísimo que con la tierra que tengo no tengo bastante. Pero bueno, acabo de darme cuenta de que me he venido sin ponerme la armadura. Muy bien. Estupendamente. Bueno, ya me la pondré luego. Veis que he cogido un poquito de tierra, un poquito bastante. Eh, eh, sí, tierra, ¿por qué no? Vale. La idea es llegar hasta allí, más o menos haciendo un, un, un algo, un algo bonito. Vale. Hoy voy a hacer los, los bordes, los bordes si quiero terminarlos por lo menos en este episodio. ¿Vale? Eh, la idea no es, por ejemplo, aquí he hecho 1, 2, 3, 4. Aquí he hecho 1, 2, 3, 4 también. Bueno, pues la idea es no hacerlo uniforme, ¿vale? Hacerlo como si estuviera generado naturalmente. Por supuesto, a mí que eso me salga, pues, en fin, habrá que verlo. Pero bueno, yo lo intento, ¿sabéis? ¿No? Otra cosa no puedo hacer. Aquí vamos a hacerlo así un poquito más bestia. ¡Hala! Para que, claro, cuanto más me abra, más tierra voy a necesitar luego para rellenar. Y por rellenar me refiero a la parte del medio, ¿vale? Eh, por cierto, voy a poner antorchas por aquí. Porque ya lo que me falta es que me parezcan aldeanos y se vayan para. Digo aldeanos. Zombies y se vayan para la zona de los. De los aldeanos. Vamos. Chungo, chungo. Bueno, vamos a seguir. Aquí voy a hacer otra cosa así. Esto va a ser un proyecto largo, me parece, porque. En fin. Bueno, cuando sea simplemente rellenar, pues no será para tanto, pero. Ups. ¿Cómo lo veis? No he llegado aún a esa isla y ya me he gastado un stack. Aquí se ven ahí una cantidad de stacks de tierra que no es ni medio normal, vaya. A mí se me va un poquito la pinza, eh. De todas formas, no sé si lo comenté en el episodio en el que dije que quería hacer esto, pero... Eh, cuando me quede sin tierra en los cofres, cosa que va a pasar seguro, eh, mi idea es irme a la zona de, de la cabaña de bruja, al pantano ese, y coger tierra de allí. De manera que para cuando algún día me decida hacerme de una vez la granja de bruja... Pues por lo menos ya tendré quitada parte de la tierra. Que eso siempre pues está bien. Eh, de momento, la idea es hacer el, la superficie, ¿vale? La superficie de unión entre las dos islas. Uy. Eh, lo que haya debajo de esa superficie. Pues no sé si dejar el agua o vaciarla. En fin. Esas cosas ya se verán. De momento, esto. Y ya está unido por aquí. Y ahora vamos a unirlo por el otro lado. Y no os preocupéis que no me vaya a ver todo el episodio poniendo tierra. Porque eso sería aburrido. Aunque yo sí que me lo voy a tener que tragar. Pero bueno. Eso no es culpa vuestra. Soy yo el que lo ha decidido hacer. Así que seré yo el que lo sufra. Vamos a ver. Ay, sin las botas, Qué chungo. Bueno, cuando llegue allí, me voy a por las botas, me parece a mí. Ups. Pero yo creo que vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer un cortecito de esto simpático. Y cuando vuelva, pues esto estará ya un poco más avanzado. No digo que esté terminado. Pero hombre, por lo menos unío con aquello, seguro que sí. Es que es muy lejos, demonios. Bueno, nos vemos ahora. Eh, he hecho una pequeña pausa para ponerme armadura, coger antorchas y tal. Y he pensado que tengo aquí todo este cofre de grava y toda esta grava de aquí. Y en la 1.8 se puede hacer esto. Eh, no, así, así a ver si yo me acuerdo de cómo era esto. Efectivamente. Y consigo cuatro de tierra vasta. Y la tierra vasta se puede transformar en tierra normal simplemente arándola. Así que es posible que ponga tierra vasta, ¿eh? Aunque luego tenga que ararla... La verdad es que no me merece la pena tener que ararla. Ni un poquito. Bueno, no sé si la usaré al final. De momento voy a dejarla aquí. Y a coger más tierra normal y corriente. Eh, aquí. Y vamos a seguir con el invento. Lo que es el perímetro está terminado, ¿vale? Eh, por aquí se puede ver, estoy encima de la amoptraft, por cierto. Y bueno, aquí se puede ver en un lado, no entero, pero bueno. Y por aquí, este ya sí se ve entero. ¿Veis? Se ve el otro lado. Ay, ahora falta rellenarlo. Bueno, voy a ir Rellenando. Y cuando me termine la tierra, pues voy a la... Al pantano de la cabaña de bruja Y cojo por allí Y seguramente lo grave también. ¡Hala! vamos para allá Pues la verdad es que la tierra que tenía ha dado decimas de lo que yo pensaba, eh Mira todo lo que ha avanzado ya Y cómo ha avanzado la tierra La tierra, la, la hierba Todo eso está, por ahí queda todavía Y por aquí queda un montón Pero aún así He avanzado más de lo que creía Vamos a ver aquella parte de allí, la que no se ve por culpa de la mostra. ¿Veis? Por aquí también queda todavía bastante. Pero me ha venido bastante mejor de lo que pensaba. Uh, ahí no hay. No está bien iluminado. Y un creeper, bueno, no es tan malo, pero como venga un zombie, malo. Que están los aldeanos ahí y chungo. Así que voy a dormir, voy a hacer de día. Y a ver dónde. ¿Y cómo y por qué? A ver, la luz. Comprobemos la luz. La luz. Esto no ilumina, por cierto. Por si alguien no lo sabía. Ah, mira, aquí. Sí, te la cuadras. porque pongo torcha. Están puestas todas más o menos a la misma distancia. Bueno, más o menos no. Están puestas clavadas en la misma distancia. Pero ahí, por lo visto, pues no está bien. Así que ponemos una antorcha así al loco y ya está. Espero no volver a tener más problemas. A ver, la luz está bien. En fin. Vámonos a coger un poquito más de tierra donde la bruja. Y ahora es cuando me alegro de haber puesto los carteles, porque si no no me acordaría de que túnel es. Me he traído la mula, por cierto, por si vengo muy cargado. Poquito pues estoy. Vamos a empezar a quitar la tierra, ¿no? A lo mejor sin medina. Ah. Pues ahora lo tengo que quitar también, pero eso va a ser otro día. Esto no tendría que haberlo quitado. He dejado la mula aquí encerrada y la voy a liberar sin darme cuenta. hombre, menos está bien. Voy a hacer alrededor. Y ya sé que eso lo tengo que dejar intacto. Un poco raro, pero bueno. ¡Hala! Nos vemos cuando esté devuelto a la base, supongo. Os cuento una cosa divertida. Bueno, divertida. A mí no me hace gracia, pero. <laughs> en fin. Eh, he estado quitando tierra, ¿vale? He quitado un montón. Eh, esa cosa negra que se ve allí al fondo, no sé si la veréis, es el portal. Eh, como he quitado la tierra que había debajo, pues he quitado el portal y lo he puesto más abajo ¿Vale? Todo muy lógico Todo muy lógico hasta que he ido a encenderlo Y resulta que no tenía mechero Así que voy a intentar encenderlo con... Con esta lava que he visto que hay aquí Y a ver, a ver, a ver si funciona esto A ver He vaciado el cubo de agua <laughs> Pobre pollo Vale. Vamos para allá. Nos vemos al lado del portal. Bueno, pues aquí estoy. A ver si soy capaz de encender el, el portal con, con... Con la lava. Esto creo que no lo he hecho nunca. O al menos no estoy seguro. Pero, oye. Se lo he visto hacer a otra gente. No puede ser tan difícil, ¿no? <laughs> Eh, sí, sabía que iba a pasar eso Vamos a ver, tiramos esto Hacemos madera Y la ponemos así Y esto lo voy a poner ahí por si acaso Y la lava hace arder esto Y esto enciende el portal Esa es la teoría A ver si funciona me hago aquí parado para que salga grabado cuando funcione. Si funciona. Y si no, pues ya veo qué hago. Ahí se ven llamas, ahí se ven llamas. Esto promete. Pero, ¿por qué no se enciende el portal? Vamos a verlo de cerca. Pero tío, no te, no te... La madera, no la tierra, hombre. Ay. Pero bueno. Que se, que se ha apagado la... Que, que, que ha desaparecido la madera y... Y esto no... Vamos a ver. ¿Qué ardas, leche? Demonios. Vamos, venga, otra vez. Si hubiera una oveja por aquí, pues hombre, la lana arderá más fácilmente que la madera, digo yo. Pero bueno, ya que estamos con este método, vamos a seguir esperando. ¿Sabéis que os digo? Me voy a buscar una oveja. Con que haya una por aquí cerca me vale. Y eso mientras, pues, si no me alejo demasiado... ¡Eh! ¡Se ha encendido el portal! Cuando empezó a hablar no todo ha encendido, ¿verdad? No me estoy volviendo loco, ¿no? Y esto ni siquiera ha ardido. Bueno, supongo que, claro, ha empezado a arder, digamos... O tocaría arder, igual que antes ardió esto. Ahora tocaría arder la parte de dentro. Y claro. Se ha encendido. Esa es mi teoría, al menos. Eh, da igual. Esto... ¿Para qué lo quiero ir? Para nada. Hola, me voy de vuelta. Uy, me voy de vuelta con el burro, hombre. Bueno, nos vemos en base. Si sabéis que cuando un aldea no está así... Se le puede aquí botón derecho y se abre el inventario. Aunque técnicamente no se debería poder porque hay unos bloques y tal. Eh, así en la esquina. Pues bueno, eso me ha pasado con un, con un bicho de esto, con un librero o bibliotecario que había en esta esquina, ¿vale? En la que tengo la vía. Así que le di para comprobar y en cuanto vi el trato que tenía, el primer trato que tenía de libro, el único que estaba desbloqueado. Pues me apresuré a meterle una vagoneta, ¿eh? ni, 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 ni caí en darle a grava. ¿Por qué? Porque porque mira lo que tiene. Y rompibilidad tres. Ay. Hace mucho tiempo que no miro los aldeanos, pero yo juraría que no tenía ninguno de estos. Y esto es muy, muy bueno. De hecho, estoy tentado de empezar a comprarle al lo loco por si acaso. Tengo libros aquí. Tengo libros aquí. Y esmeralda. Desde luego también. ¿Ya se ha escapado este de donde sea? Todo de seda. Me cago en la leche. Qué odio como cuando pasan estas cosas, Dios mío. A ver si estas cosas las arreglan en la 1.8.2, aunque. Pff. Yo no me voy a poder actualizar hasta que haga los boquetes del Nether que tengo pendientes, pero bueno. Bueno, de hecho, para cuando se publique este episodio es posible que ya haya salido, ahora que lo pienso. Porque esto lo estoy grabando en martes, pero eh, se publicará en viernes. Y si yo no recuerdo mal, la 1.8.2 sale el, el jueves. ¿Vale? Me da igual, no me voy a poder actualizar hasta que terminen los, los boquetes del Nether. Así que... En fin. Ah, sí, yo iba a comerciar con este tipo. Ay, que se me va la pinza. Eh, libros. Aquí. Aquí. Y esto. Y compramos dos. Dos. Vale. Muy bien. Por pues nada. Eh, voy a ponerlos por aquí de momento. Y voy a hacer esta cosa. Y voy a comprar más. Porque nunca se tienen suficientes libros de irrompibilidad, ¿sabéis? No? Así que. A lo loco, yo. A lo loco. Y ya no me queda más. Me he puesto a tirar. Pues vamos a tirar la tierra mejor, ¿no? He dicho que vamos a tirar la tierra mejor vale. Soltamos esmeraldas Soltamos los libros Y los libros estos ya los ordenaré otro día Ahora mismo voy a seguir con, con mi labor Pues así llevo esto Bastante avanzado Llevo más de la mitad de hecho Pero todavía, no, todavía queda Todavía queda bueno, yo si me perdonáis, sigo a lo mío. ¡Ánimo, doctor No! ¡Ya te queda poco! ¡Ay! Bueno, como veis, eh, ahora estoy usando mmm, directamente hierba, ¿vale? Eso es, o césped, como ponéis. Eso es porque he vuelto a ir al pantano. Eh, a coger más tierra porque había terminado una vez más la que tenía y la pala que tenía, pues no ha llegado a morir. Pero mira cómo está: una, uno de durabilidad. ¿Vale? Esta vez no me he querido arriesgar. Y en cuanto me he dado cuenta, digo, se acabó lo que se daba. Así que ahora pues tendremos que repararla. Y mientras, pues aquí estoy poniendo en Joder, en esta parte que me queda, que ya veis que queda poco. ¿Vale? Este trocito, que. Porque creo que aquí ya está terminado entero. Ahora me surge la duda. Sí. No sé, quizás esto lo cambie un poco, esta, esta parte, ¿vale? La un poco más o algo. No sé, pero eso ya son detallitos y no se va tantísima tierra como, como en otras cosas que he hecho. Ni, ni de lejos, vaya. Uh, por esta zona no he puesto antorchas. Tengo que poner ahora. Hmm. No quisiera yo que se me exponieran zombies y se comieran a los aldeanos. Especialmente ahora que tengo al amigo de Irrompidida 3. ¿Qué bien me va a venir, por Dios? Joder. Bueno, termino este trocito chiquitito. Y, y nos vamos ahí a encantar, o sea, a reparar la pala ya. Ah, y ya me caí otra vez. Bueno, da igual, por el agua mismo. Vale, vamos a ir al yunque que hay aquí. Que para eso es el más cercano. Y cogemos un diamante de aquí. Lo que no tengo son palos, pero bueno. A ver si así. No, así no se repara. Tiene narices, sí. Si sí. Sí. Sí solo hay dos palos de diferencia. Hombre, déjame repararla así. Yo tengo tres palos por aquí, claro. Ni de coña. Pues nada. Vamos a hacer unos palos. ¿Qué le vamos a hacer? Así. Una pala y con la pala reparamos la otra pala. Así cuesta 5 y así 13. Pues hombre, menos <laughs> 5. Que tengo que ahorrar niveles, que tengo pocos. <laughs> Ay. En fin. Vale. Pues voy a guardar la de toque de seda. Que me gusta tenerla más reservada para ocasiones especiales. Y, y voy a seguir por esto. Esto lo voy a guardar aquí mismo. Bueno, eh, supongo que ya en el próximo clip estará todo terminado, porque se ve que al final lo voy a conseguir hacer todo en este, en este episodio, así que eh, nos vemos en un rato. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Ya está terminado, aunque no le vendrían mal algunos ajustes. ¿Vale? Para cambiar un poco las formas. Para que. No sé, aquí por ejemplo no está mal. Pero aquí quizás es demasiado recto. No sé, ¿se nota que es artificial o me lo parece a mí porque sé que es artificial? Datis de cuestión. Pero bueno, vamos para abajo. Y ahora ya lo que queda son detallitos. Hop. Hola, toda la línea para abajo. Y allá no vale ahora quedarían detallitos no por ejemplo aquí mmm, no sé qué pasa si de arena a, a tierra de pronto me parece un poco demasiado brusco y aquí por ejemplo esta arena la quitaré porque no tiene sentido que haya tierra o sea que haya aquí arena vale la playa de la isla luego tierra se acabó la playa y aquí otra vez arena no 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 así que Sustituiré estas arenas que están en medio de, de tierra, las sustituiré por tierra, o la quitaré, y ya está. No sé. Y, y en fin, haré detallitos como ese, ¿vale? Empezando precisamente por este que acabo de decir. Ups. De la tierra normal, no de la, de la hierba, me queda menos de un stack. Es una locura lo que se gasta con esto. ¿eh? Bueno. También os digo que va a quedar un poco raro que haya, por ejemplo, por aquí... Playa, digamos, ¿no? Arena Y ahora por aquí no Pero claro, aquí no puedo poner arena Porque se iría al fondo Podría ponerle un suelo Aquí sabes Algo así, una... Así Y ahora la arena encima Pero no ve que trabajazo, No, no sé ya veremos si me da por ahí. De momento. <coughs> perdón. De momento lo voy a dejar verde y ya está. Ya he terminado con los detallitos esos que comentaba de esta, de esta isla, ¿sí? De esta parte de la isla, mejor dicho. Ahora sí. Y vamos a hacer lo mismo en esta otra. Aunque esta también tiene arenics Que tiene de todo. Uf, esta va a ser más complicado. Bueno, puedo quitarlo y ya está, tampoco tengo que... En fin, nos vemos ahora. Ya estoy terminando los últimos retoques a, a esos detallitos que os he comentado, ¿vale? Y... y ya vamos a dejar por aquí el episodio. Yo seguiré haciendo cosillas de estas, supongo, fuera de cámara y... Bueno, no hoy, desde luego, porque ya digo que estoy terminando. Pero luego más para adelante, a lo largo del tiempo, seguro que voy dándome cuenta de cosillas, pensando y, en fin, algo iré modificando porque así funciono yo, básicamente. Pero bueno, eso ya, ya os lo iré contando cuando corresponda, si es que corresponde. En fin, espero que no os haya resultado un tostón este episodio tan aburrido. No sé si aburrido, pero por lo menos repetitivo, tanto poner y quitar. Bueno, para mí, claro, para vosotros a lo mejor no, porque no sé cómo habrá quedado la cosa. Pero yo desde luego estoy a las narices de poner y quitar tierra y arena ahora y... Uf. Esto por aquí, esto por allá, esto, ala, y esto ya arena. Muy bien. Pues así se va a quedar. ¡Hey! La cabaña de pesca. Bueno, pues lo dicho. Que espero que os haya gustado el episodio, o al menos que no os haya aburrido mortalmente. Esto era algo muy necesario. Y la verdad es que estoy contento de haberlo hecho. Mirad qué isla mamaja me ha quedado aquí. Que tengo un sitio para, no sé, poner una casa, por ejemplo, en superficie. Y las, las distintas granjas que tenía pensado poner por aquí, que ya os lo había comentado anteriormente. En fin, bastantes, bastantes cosillas, ¿vale? Seguramente en el próximo episodio hagamos algo por aquí. Alguna granja o, o algo porque hay unas cuantas que tengo ganas de hacer ya os he hablado la, caña, la de caña de azúcar la de patatas y zanahoria en fin no lo tengo claro eso qué es ...ah, un tronco que puse para apoyarme <laughs> mientras estaba FK ahí vale pues eso que ya veremos lo que hacemos en el próximo pero yo creo que será algo de eso en cualquier caso si os ha gustado dar un dejar un like suscribiros si no lo habéis hecho ya compartir seguirme en Twitter a y todas esas cosas que digo siempre y nos vemos en la próxima. Adiós.